Buenos días, hoy es 24 de agosto, esta es tu meditación diaria de la palabra de Dios. Esta es palabra de honor. Y vamos a meditar de acuerdo a nuestro programa de lectura, la Biblia en un año, el cual tú puedes descargar, puedes obtener ahí en nuestra página de internet, palabradehonor.org. Y de acuerdo a ese programa, hoy agosto 24, nos toca leer Primera de Crónicas 22 y vamos a leer en el verso 13, vamos a meditar lo que dice la palabra de Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Hoy tú serás prosperado, prosperado, prosperada por la palabra de Dios. Te lo vuelvo a decir, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Pon, esfuérzate por poner, por cuidar, por obra lo que dice la palabra de Dios. Esta es la manera en que Dios va a hacer prosperar tu camino y que todo te salga muy, pero muy bien. Vamos a creerlo, vamos a orar, vamos a declarar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, abre tu boca y oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este día, gracias porque estás conmigo, lo has estado siempre y lo estarás. Gracias porque me has amado tanto que preferiste entregar a tu propio hijo antes que perderme a mí para hacer de mí también un hijo tuyo. Gracias Señor, porque es tu palabra, lámpara, luz a mis pies, luz, lumbrera en mi camino, que me guía. Es esta palabra tuya la que me hace prosperar. Es esta palabra que tú has decretado sobre mi salud, sobre mis negocios, sobre mis familias, la que yo creo se ha de cumplir siempre. Porque primero el cielo y la tierra dejan de existir antes que una sola de tus palabras, de tus promesas, caigan al suelo. Gracias, Señor. Yo las creo, creo que la Biblia es tu palabra, creo toda tu palabra. Por lo tanto, declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo y declaro que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Creo y declaro que de todo problema, enfermedad, angustia, Señor, yo este día he de salir más que vencedor por medio de aquel que me ha amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Así es, familia, tú lo has creído, lo has declarado. Prepárate para recibirlo. Prepárate para que este día sea uno de los días más gloriosos que tú hayas vivido. Sé prosperado por la palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana aquí en este mismo lugar. Nunca olvides, echa fuera el temor. No des lugar al miedo, no des lugar a las palabras de desánimo, de angustia, sino por el contrario, cree solamente, créele a Dios, cree su palabra, porque al que le cree a Dios y cree su palabra, todas, absolutamente todas las cosas le son posibles. Bendiciones.